Amigos de Todo en Alto, el día de hoy nos encontramos con Victoria Sánchez. Yo quiero que me hables un poquito acerca de cómo ha sido toda esa experiencia que has vivido, bueno, tanto internacionalmente como nacionalmente, porque yo sé que debe ser algo mágico estar ahí parada, el compartir con esa gente lo que te transmiten, las emociones, todo ese tipo de cosas que realmente te mueven, porque hace rato estuvimos conversando y se te veía que esa pasión te conmovía y te llegaba, bueno, directamente salía desde tu corazón. Entonces háblanos un poco de eso. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy pianista y directora de orquesta, me formé en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que actualmente, este año es su 42 aniversario, se celebra el 12 de febrero. Es un proyecto que creó el maestro José Antonio Abreu y que ha trascendido fronteras de una manera, bueno, yo creo que insuperable, ¿no? Es mi pasión, siempre me ha gustado la música desde niña, siempre recibí el apoyo de mis padres, por ejemplo, y empecé a formalizar mis estudios desde los 9 años de edad, aunque antes de eso también ya tocaba, cantaba, tocaba cuatro un poquito. Y luego de eso, bueno, empecé con el piano, a estudiar las carreras, las materias teóricas, teoría y solfeo, lenguaje, historia de la música, composición, etc. Y seguí formalizando la carrera hasta que llegué a la dirección orquestal con Eduardo Marturet, que es actualmente mi maestro y mi tutor. Me comentaste que desde pequeña comenzaste con la música, que eso casi que desde que naciste, que te procrearon, comenzó ese sonido. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, desde pequeña mis padres no son músicos, en mi casa nadie es músico, solamente yo, pero mi papá tocaba cuatro un poquito y cantaba, entonces incluso desde antes de nacer ya obviamente él venía como que consintiéndome en ese camino, ¿no? De lo que fue posteriormente mi carrera, que es la música. ¿En tu casa todos eran ingenieros entonces? Sí, todos tenían carreras diferentes. Incluso mi hermano es mayor de los bomberos, por ejemplo. Es apasionado por el rescate. ¿Y de dónde te salió todo ese aspecto musical? Porque si no tenías ningún familiar, me imagino que eso es algo intrínseco en ti, ¿no? Seguramente, además, algo que por cierto conversábamos ahorita, yo creo que es muy del venezolano tener como ese swing natural, ¿no? Uno ve a un niño en la playa a las 7 de la mañana y está de repente bailando. A mí me ha pasado eso, entonces creo que influye y sí, ciertamente uno creo que nace un poco con toda esa sensibilidad hacia la música. Es decir, que tú bailas hasta los comerciales. Bailo y si no sé bailar, me invento cualquier paso. Bueno, como músico me imagino que eso es descomunal, verte bailar, por supuesto, porque con tu oído, wow, debe ser impresionante. Pero mira, ahorita vamos a continuar con el tema para que me hables acerca de las combinaciones que has tenido con las agrupaciones a nivel internacional, cómo ha sido tu experiencia afuera. Y bueno, ahorita regresamos con mucho más de Victoria Sánchez, amigos de Todo en Alto, así que quédense y no se despeguen del canal porque vamos a seguir con más información. Bueno, amigos de Todo en Alto, regresamos nuevamente con Victoria Sánchez, que nos va a hablar un poquito acerca de toda su experiencia musical, que creo que tienes unos poquitos años en esa área, ¿verdad? Uy, no, tengo unos cuantos. No voy a sacar la cuenta ahorita. Pues. No lo digas, tranquila. No, nadie tiene que descubrir eso ni tiene que quedarse la cédula por ningún lado. No hay problema, ¿ok? Cuéntanos un poco acerca de cómo es la experiencia a nivel internacional y cómo contrasta la música. Porque me imagino que esa sensación y ese sentimiento que tú hablabas de los latinos es algo que se proyecta. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo en Europa y Asia sobre todo. Hemos hecho orquestas binacionales con jóvenes de otros países como Corea del Sur, por ejemplo, Noruega, y la experiencia es bien interesante porque, claro, es un contraste de culturas, ¿no? Pero a la vez estás hablando un lenguaje que es universal, que es la música, y que te nutre espiritualmente de una manera, bueno, infinita. Lo que más me ha gustado es el hecho de que siempre vamos como venezolanos. Incluso nos identificamos con la chaqueta o alguna medalla tricolor y por lo general, siempre al final de los conciertos que tocamos repertorio latino, la gente se pone de pie, se pone como eufórica, te ve como una estrella de rock y quiere arrancarte la chaqueta con las 8 estrellas y el tricolor así, todo espampanado. Bueno, hasta yo te quiero arrancar la chaqueta, no hay problema, viéndote de esa manera. Entonces eso es muy rico. Evidentemente, me imagino que a nivel musical debe ser riquísimo, porque la gente con el swing latino se deben conmover y se deben impresionar, ¿cierto? Claro, sí, entonces es cuando te sientes orgulloso
del país, ¿no? De lo que hay en Venezuela y de la calidad tan alta con la que se hace, que es bien importante. El sistema de orquesta es uno de los proyectos que internacionalmente es eso, de una calidad altísima, ¿no? Claro, el trabajo que ha realizado el sistema creo que ha sido un legado que dejaron a nivel mundial. No solo influyó en Venezuela, sino que tuvo un impacto realmente fulminante en la música y que cambió la historia de esa manera. Sí, yo creo que el maestro José Antonio Abreu con este proyecto cambió el rumbo musical de la humanidad. Y eso pasó aquí en Venezuela, pues. Comenzó aquí, ahora hay sistemas de orquestas en Groenlandia, en Suecia, en Escocia, en China, en Japón también. Tengo amigos allá en el sistema de orquestas Japón. Es una cosa... Bueno, pero me comentaste que no nada más cambió el mundo, sino que también cambió en ti, que fue un aspecto que realmente marcó tu vida. Claro, sí, porque particularmente el proyecto, antes, como se menciona, como menciona mucho el maestro, la música era un arte de minorías para minorías. Ahora se ha masificado, se ha hecho de mayorías para mayorías. Entonces uno puede ir a trabajar a un pueblito en cualquier estado del país con un niñito en sus cholitas y sus chorcitos de lo más sencillo y está tocando a un nivel súper óptimo, ¿no? Entonces eso es muy nutritivo, es muy enriquecedor y hace que uno quiera dar más, más y más por Venezuela. Bueno, ahora en el regreso nos vas a comentar un poco acerca de cómo ha influido a nivel de valores y de crecimiento personal ese sistema en el país. Porque yo sé que lo has vivido, pero ahí cerquita con toda la gente porque trabajas con la comunidad directamente. Entonces, bueno, no se aparten de nuestra información porque continuamos con Victoria Sánchez. Amigos de Todo en Alto, regresamos nuevamente con Victoria Sánchez, que nos va a seguir contando acerca de cómo han influenciado este trabajo del sistema a todos los valores y el crecimiento personal de esos niños que han trabajado tan duro en la parte musical. Sí, yo creo que particularmente, voy a hablar de mi experiencia, un proyecto como este repercute en la formación, sobre todo espiritual, del ser, ¿no? Yo he visto y le he dado clases a niños y jóvenes que han cambiado drogas, armas y conductas violentas por un instrumento. Yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Y no solamente repercute en el ser, sino en sus padres, en su círculo familiar, en su comunidad. Entonces es lo que lo hace expansivo y tan, tan importante, ¿no? Para el crecimiento no solo del individuo, sino del colectivo. ¿Hay alguna experiencia en particular que realmente te haya llegado así que no te sale de la mente cada vez que piensas en eso, que es realmente lo que te toca el corazón? Sí, bueno, es que han sido muchas. Hay una de un chico, un niño de un barrio. Ahorita yo trabajo en uno de los núcleos del sistema de orquestas en La Vega, que es una alianza con la Fundación Carlos Delfino. Y hace años tuve una experiencia con un chico de esa comunidad que él era muy agresivo, muy violento y no quería entrar nunca a clases. Entonces, claro, fuimos trabajando con él, digamos, a través del amor también, ¿no? Porque la música es parte de lo que es sembrar amor. Y de repente el chico, súper cerrado, estaba en los recesos estudiando su instrumento solo, sin que nadie dijera nada y bueno, al final terminó entrando en una orquesta. O sea, se ven muchas experiencias de ese tipo, muchas, muchas. Qué palabra tan bonita, el amor. El amor yo creo que mueve y conmueve a la gente. Claro. Y yo creo que eso es lo que sale de ti, lo refleja, esa pasión que realmente creo que involucra a la gente y creo que es lo que está involucrando a todas esas personas que están detrás de esa cámara, ¿cierto? me parece bellísimo, sobre todo porque me comentaste que tú comenzaste estudiando ingeniería y lo dejaste por tu pasión, que es la música. ¿Cómo fue ese tema? Sí, yo, bueno, me gradué en un colegio donde era técnico medio en informática y paralelamente estudiaba en el conservatorio música. Siempre hice las dos carreras, digamos, paralelamente. Y comencé a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pero claro, era un horario nada estable que no me permitía ir a los ensayos y terminé dejándolo. O sea, mis padres siempre me dijeron, haga lo que su corazón le dice. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Se nota. Lo he visto en los conciertos y es impresionante lo que logras en eso. Pero al regreso, quiero que nos hables un poquito más acerca de cómo fue esa evolución tuya dentro de la música y que expreses a las personas cómo esa pasión te lleva a seguir adelante, a lograr tu sueño, a alcanzar ese propósito que tienes tú. Entonces, bueno, no se aparten de nuestra sintonía porque vamos a continuar con muchísimo más con Victoria Sánchez.
Amigos de Todo en Alto, y hemos regresado con Victoria Sánchez, que nos va a conversar un poquito. Primero, yo quiero preguntarle algo, porque hay un video en específico que yo vi, que fue algo espectacular, despampanante, realmente a mí me dejó loco. Fue tu actuación en la parte de Chicago, la dirección que realizaste. Mira, a mí eso me dejó loco, porque esta belleza de mujer que tenemos aquí se presentó de una manera impactante como un personaje dentro de ese mismo musical. Realmente formó parte de ese equipo de trabajo y fue un trabajo que tienen que verlo, no se lo pueden perder, búsquela. Victoria Sánchez, Chicago, no se lo pierdan. Pero háblanos un poquito de ese trabajo que realizaste. Eso fue una de mis primeras experiencias en teatro musical. Claro, yo estaba de directora musical asistente en este proyecto que es de Mimi Lazo y Luis Fernández. Y después de todo el montaje, porque el director como tal era mi maestro, Eduardo Marturet. Luego de todo el montaje, Luis, el día antes de la premiere, a la prensa, dice que quiere que salga dirigiendo en una escena vestida como una de las asesinas, ¿no? Que es con liguero y toda la parte medio sexy, ¿no? Entonces, bueno, fue mi primera experiencia dirigiendo mezclando la dirección con el teatro como esencia, ¿no? Y eso es bien interesante y bien complejo también porque es como experimentarte a través del arte, abrir la perspectiva. Eso trajo mucha polémica institucionalmente hablando, pero creo que hay que tener mucho guáramo para mezclar artes de esa manera, sobre todo con las exigencias de un director como Luis Fernández, a quien yo respeto mucho también. Claro, y sobre todo en un país que es bastante machista, sobre todo las mujeres, que me imagino que es un choque, y sobre todo tú con el gran trabajo que has venido realizando, porque tú eres una de las pocas mujeres directoras que hay aquí en Venezuela. Entonces creo que realmente es fuerte esa postura que asumiste en ese momento. Sí, históricamente además la carrera de dirección de orquestas, que es lo que a mí me apasiona, ha sido siempre exclusiva para hombres, digamos, ¿no? Entonces se ha tratado un poco de romper ese paradigma, y para romperlo, bueno, tienes que, yo creo que internamente balancear un poco tu energía masculina y femenina, que todos la tenemos, y saber cómo prepararte a tal punto de que no haya dudas de que lo haces bien, ¿no? De que no puedan decirte que no. Esa es la idea, ¿no? Prepararte a tal punto de que no. No hay dudas de que sí lo haces bien, y sí es posible que una mujer, que cualquier mujer, pueda dirigir una orquesta aquí en el mundo entero. Hay muy pocas, ahorita hay muy pocas. Y eso viene desde lo más interno de ti, ¿cierto? Porque es un trabajo constante de autoestima, de valores, de trabajo, de fortaleza, que tenemos que realizar para poder crecer y seguir surgiendo, porque me imagino que esos valores que te cultivaron a ti dentro del sistema, que te ayudaron y te dieron la disciplina para llegar hasta el momento en el que estás, es lo que te llevó a seguir adelante y a poder luchar contra todo esto, con estos contratiempos, como se pueden ver, ¿cierto? Sí, es un trabajo mucho más interno. Claro que académicamente tienes que estar preparado al 100%, pero el tema de la directora mujer es un trabajo más interno, ¿no? Porque hay que hacer cosas, hay que ocuparse de cosas que incluso un hombre no tendría que ocuparse siendo directora. ¿Cómo cuáles? Como la manera de caminar hasta el podio, por ejemplo. Eso repercute en cómo la orquesta va a reaccionar ante ti. Son cualquier cantidad de detalles, la manera de vestirte incluso. La mujer latina yo creo que es naturalmente muy, muy de curvas, ¿no? Entonces la dirección como tal necesita enfoque, necesita, digamos, no quiero decir verticalizar la cuestión, pero sí necesita centrar esa energía y que no sea dispersamente femenina, sino centrar tu energía. Y eso es un trabajo que es netamente interno. Y es algo que es lo que más trabajo con Marturet, de hecho, esa parte energética, que es al final lo que trasciende, porque cuando haces música, ¿qué es lo que queda? Lo que sucede entre el público, el director y la orquesta como tal. Es eso, ¿no? Después de las notas, después de todo el aprendizaje, la ensayadera, pues lo que queda es esa energía. Quiero que en el próximo corte nos hables un poco al respecto de cómo ha sido tu experiencia trabajando con Eduardo Marturet, porque sé que realmente ha sido literalmente tu maestro, y creo que es una experiencia súper enriquecedora, porque es una persona súper talentosa y reconocida a nivel internacional, que creo que te puede dejar muchísimo, y a todos aquellos que están viendo esta entrevista en este momento. Entonces quiero que les hables acerca de esa experiencia y cómo ha llegado a ayudarte a crecer
Entonces, no se despeguen de nuestra sintonía porque vamos a continuar con esta información. Y regresamos nuevamente con Victoria Sánchez, que nos va a comentar acerca de cómo fue esa experiencia, bueno, cómo ha sido la experiencia con el señor Eduardo Marturet, que realmente creo que ha influenciado todo tu trabajo. Sí, bueno, para mí, imagínense, maestro de maestros, ¿no? Él es una persona sumamente exigente, muy exigente. Yo creo que no mucha gente le aguanta la pela. Pero estoy trabajando con él desde 2009. Como he trabajado como su asistente y también he sido su alumna desde 2009, hemos estado en grabaciones de varios discos, incluso en musicales como Chicago, por ejemplo, en unos montajes grandes con la Sinfónica Simón Bolívar, y ha sido una de las experiencias más nutritivas de mi vida, porque es que él es una persona con una experiencia interna que se pierde de vista. Es un maestro, un gran maestro en todos los sentidos. Con él tienes que prepararte al máximo, académicamente y espiritualmente, porque si no, no funciona, ¿no? Y con él los retos son muy grandes también, académicamente igual, espiritualmente igual. Y imagínate, es una persona, un ícono de Venezuela, un ícono de la dirección de orquestas a nivel mundial también, ¿no? ¿Cuál es el mensaje más profundo que te ha dejado para tú seguir adelante con ese pele que tú dices que le has logrado dar a todos los retos que te ha impuesto Eduardo Marturet? Yo creo que cuando haces lo que amas, los obstáculos se convierten en retos, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante. Hacer lo que uno ama. Es importante también que si es un niño que se está iniciando en la música, que tenga el apoyo de su familia. Es muy importante, muy valioso, porque son unos cómplices clave en el destino de la carrera de una persona, independientemente de cuál sea esa carrera. Yo creo que todas las carreras además son importantes, todas, absolutamente todas. Creo que en el mundo hay espacio para todos, y creo que en las diferencias está la grandeza de este planeta. Creo profundamente en eso. Y digamos, yo como mujer, para mí es muy importante incentivar todo lo que es la expansión de la mujer y de las niñas y de las jóvenes, en este caso a través de la música, pero yo creo que todas las artes son muy importantes para poder convertirnos en unos mejores seres humanos, y es lo que más necesitamos ahorita, ¿no? Cultivarnos espiritualmente, cultivarnos a través del arte, y además que son lenguajes que trascienden fronteras. Está bien, sí, es cierto que trascienden fronteras, porque no solo trascienden fronteras, sino corazones y mentes que las cambian. Y yo creo que ese cambio de paradigma es lo que nos lleva a ser muchísimo mejores personas cada día. Y creo que eso tú lo estás logrando con el trabajo que estás realizando en este momento. Entonces quiero que le dejes un mensaje a todos aquellos niños y niñas que quieren trabajar y seguir cultivando esa labor tan hermosa que es la música, que cambia paradigmas, cambia pasiones, mueve gente. Quiero que le dejes tu legado a esos niños. Ok, bueno, yo creo que no hay que dejar de estudiar nunca. Hay que ser unos aprendices de la vida hasta que estemos viejitos, de lo que nos ama, de lo que nos nutre, de lo que nos hace mejores seres humanos. Creo que siempre podemos hacerlo, sobre todo ahorita que tenemos acceso a tanta información y podemos ser selectivos en lo que nos nutre, de verdad. Creo, para mí la música es una religión, es mi religión, es mi mayor pasión. Y específicamente a quienes desean hacer esta carrera, bueno, no tiene fronteras. Yo creo que no tiene fronteras, vale la pena, siempre va a valer la pena. A esos niños que me ven ahora, yo les diría que nunca dejen de estudiar, que nunca dejen de creer en ustedes mismos, porque también esa es la clave, no dudar de uno. Y lo que mencioné anteriormente, que los obstáculos sean retos, que siempre podemos lograrlos, ¿no? A través del aprendizaje, del estudio sobre todo. No hay que dejar de estudiar nunca, nunca, nunca. Creo que ese es el mayor mensaje que puedo dar. Victoria, dale tus redes sociales a las personas para que te continúen siguiendo tu trabajo, para que puedan observar toda la labor que has realizado y dónde pueden conseguir más información si ellos quieren formar parte de toda esta gran labor que están realizando el sistema. Mis redes sociales en Twitter e Instagram son victorialmas. Voy a dar también las del núcleo del que soy directora, que es Núcleo La Vega Piso FCD.
Y para conseguir información sobre todos los programas del sistema de orquestas, pueden ingresar a www.fundamusical.org.be. Bueno, muy agradecido realmente por compartir en este momento contigo. Y bueno, amigos, de Todo en Alto, quiero que, si les gusta nuestra información, nos sigan a través de nuestro canal Todo en Alto TV, sino por nuestras redes sociales, @todoenalto. Para ustedes, Nicolás Flores. Y bueno, espero que disfruten de esta información. Todo en Alto, en todas partes.